éssers superiors, totpoderosos, cavallers o simplement galàctics. Creo que si hay alguien que tiene derecho a estar aquí son los deportistas, que son los auténticos famosos por derecho, los que hacen auténticas gestas, los que se arriesgan la vida, en el caso de Jorge, o la salud, el cuerpo, en el caso de Rafa. Son seres que están al borde de la heroicidad y creo que son los auténticos protagonistas. Rafael Nadal, por ejemplo, se nos presenta como Vishnu, una divinidad del hinduismo. Es el dios máximo y en sánscrito significa omnipresente, lo cual le va muy bien a Rafa porque está omnipresente en la pista. Y le he puesto, se le representa generalmente a Vishnu con cuatro brazos, yo le he puesto seis, creo que eso lo merece.